El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, presidió el 14 de julio los actos de entrega de diplomas a la 95 promoción de acceso a la escala de cabos y guardias de la Guardia Civil. Estuvo acompañado por el subdirector general de personal, teniente general Pedro Vázquez, el general jefe de la zona de Madrid, José Quílez, el general de enseñanza, Adolfo Gómez Rico, y el alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza, entre otras autoridades civiles y militares. En total, han sido 25 los alumnos que cursaron su formación en el Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada de Valdemoro, en Madrid, de los cuales 22 son hombres y 3 mujeres. Estos alumnos se incorporan a la escala de cabos y guardias de la Guardia Civil tras superar el curso académico que comenzó el 5 de febrero y al que accedieron tras aprobar unas pruebas selectivas correspondientes. Respeto, cariño y reconocimiento de la sociedad española hacia nuestro cuerpo se aprecia desde la época fundacional, porque todos los guardias civiles se esforzaron en cumplir fielmente los artículos de la cartilla, entre los que destaca la exigencia de que debían ser un pronóstico feliz para el afligido, cuyo exacto cumplimiento dio lugar a la concesión a la Guardia Civil de la Gran Cruz de Beneficencia en el año 1929. En nuestro colegio habéis cultivado y asumido los valores tradicionales de la Guardia Civil y estáis orgullosos de ello. Lo sé porque os conozco bien y os felicito por ello. Estoy seguro de que lo respetaréis en vuestra vida profesional. Estáis obligados a ello para mantener y acrecentar el gran espíritu, el gran prestigio de nuestro cuerpo y de nuestro colegio. Uno de sus principales valores es el espíritu de sacrificio, que gran número de polillas y de guardias civiles llevaron hasta sus últimas consecuencias en el cumplimiento del deber, hasta el punto que sacrificaron sus propias vidas por España, a los que hoy rendiremos un sentido homenaje. Leales a vuestros principios, a los que os han inculcado en vuestros hogares, leales a los principios que os han inculcado en esta academia, vuestro coronel y vuestros profesores, a quienes doy las gracias por el trabajo que han realizado, no solo de formación técnica, sino de formación integral como personas, leales a vuestro juramento y, en definitiva, queridos guardias civiles, leales a España y a vosotros mismos. Y con ello se encierra ya la lealtad al mando y el compañerismo entre vosotros. Con vosotros estuve hace 48 horas y os animo a que estudiéis con fuerza para conseguir una de esas pocas plazas que en el mes de septiembre tendréis que cubrir. Y pensad, los que estáis aquí, que los que no ingreséis no sois ningunos fracasados. Habéis dado un paso importantísimo a lo largo de este año después de haberos estado preparando para esa función que anheláis, que es la de ser guardias civiles. Y os digo lo que el día pasado, antes de ayer, os decía en el salón de actos: si no es aquí, en Baeza os esperan. Sois muy jóvenes, tenéis un futuro brillante por delante y, sobre todo, tenéis la voluntad de ser guardias civiles. Os he contado lo que he visto entre oficiales, suboficiales y de la escala de cabos y guardias. Los que no ingreséis, yo os invito a que sigáis intentándolo, porque la Guardia Civil necesita de hombres y mujeres como vosotros, comprometidos con el servicio a España,
comprometidos con nuestra patria.